puro ordeño. Sí. Normalmente, ¿qué hace Saya cuando no está tocando la gaita en los festivales? ¿Qué hago? Sí, ¿qué hace? No hago nada, si es que yo cuando salgo, como cuando tengo un pollo de patio para pelearlo, para pues vine si ganó, ¿no? Y se metió. Así ha sido que yo he ido al festival a lo ver. Sí. No, pero el maestro tiene toda una vida de campo, de ordeñar, sí. Yo cuando sembrar. Estoy ahí... Campesino. No hago nada. Maestro, ¿usted no ha tenido algún reconocimiento, algún homenaje, no? ¿Homenaje? Sí. El homenaje fue ese que me hicieron esa vez que... No, verdad. Cuando me dieron esto, que no quisieron que yo participara. Ah, se lo contrataron una presentación. Sí, una presentación especial, fue lo único. ¿La que no pagaron? Sí, que no me la pagaron. La que me dieron, toqué los dos temas y me dieron el trofeo ni más nada. Y no quisieron, no, él no va a participar, va a hacer una presentación. Entonces, lo que gané fue el trofeo, eso fue. Uno que tiene una palomita muy bonita. ¿Tú puedes organizarle un homenaje al maestro? Claro. ¿Cuántos años tiene el maestro Saya? Voy a cumplir 84 ahora en enero. ¿Con el IVA o sin el IVA? ¿Ah? ¿Con el IVA o sin el IVA? El hijo mío, cuando vengo me quedo sentado ahí, le doy un palito de leña y eso. ¿Maestro Saya tiene nietos? Sí. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo como 8 nietos, o 10. ¿Pero todos están apegados al abuelo o hay uno que siempre es vale del abuelo o algo así? No, ahí está uno, el mayor. También tiene su cosito también. Sí. El otro está... Es la primera vez entonces. Primera vez. ¿Y ya ha salido a la ciudad? ¿Cómo le ha parecido el clima? Bueno, yo ya llevo haciendo el día caminando, que vino un pedacito por ahí, pero eso no alcanza a caminar a nadie. La Candelaria. ¿Sí? Ah. Y allí teníamos una entrevista en Cititeco de Curupira y el maestro sacaron un tema entero tocando ahí. Es una alta cámara, por ahí quedó grabado, sí. El son del loro. No, qué bueno. Maestro tiene hartas melodías de pájaros, entonces se sabe bastante sones de pájaros. Sí. Turpial, sinsonte. Ah, sí. Aguacharaca. Yo casi no me acuerdo casi. Yo tengo este defecto que yo a veces que no me acuerdo de los sones que he tocado, porque lo que se deja el tiempo se queda. Yo me duro mucho tiempo sin tocar, pero se murió a lo mejor, duré más de 2 años sin tocar por ahí, sin oír nada. Porque desde el 96 yo no salí más nunca a ninguna parte. Fui únicamente el 2000 a Socorro. Después fui cuando murió el diablo, que me llamaron. Y yo fui. Ya de ahí para acá, mañana. Así que a veces que se van a... Como decía Urián, que siempre me dice, bueno, allá lo pongo a tocar ya. El maestro Saya hace sus propias gaitas. Sí, yo las sé hacer, pero yo tengo dos pares de gaitas allá, pero no sé qué pasa, están sin las cabezas porque las cabeceras que tenía eran muy viejas. Todas se desbarataron. ¿Normalmente de qué material hace usted las gaitas? De pitaya. Pitaya. Y tengo un par de madera de roble que me regaló que era de Colombo. Uh-huh. Maestro. Aquí con su venia, es que quiero hacer una tomita aquí tocando, por favor.
dejaste. Y tú me consintió. La matita me decía, yo te quiero, Mario mío. La matita me decía, yo te quiero, Mario mío. Mi morena, mi morena, mi morena. Mi morena vallenata. Mi morena, mi morena vallenata. Mi morena vallenata. Mi morena, mi morena. No llores porque me voy. Mi morena, mi morena. Sí, señor. Y algunos lo sí, sí, lo, entonces le metió esa tropa para hacer ver que lo hizo él. No, usted sabe, ni era de él ni el mío tampoco. Que soy más viejo que el diablo. Ah. De todos estos gaiteros que están por ahí. Sí. El único gaitero que me había quedado el maestro para que me mataron, creo que había unos días para tener 100. Sí. Ah. ¿Cuál fue el primer tema que compuso el maestro Zay? ¿Ah? ¿El primer tema que usted compuso, cuál fue? Ese de Mario Zúñiga. Mario Zúñiga. Párate para tocar. Eso es. Sí, señor. No. ¿Qué? Pero ahora ya que estuve yo, al principio, yo, como en ese tiempo no había festival ni nada, sino yendo por ahí, me dediqué a tocar lo que oí. ¿Sabes? Y ahora con el asunto de festival, como hay veces que uno le llegó a tocar tachón, y entonces, el locutor le decía que se lo toque, se lo cante, ya sabe. Amigo, mano, tú llegas,
la tercera mujer, a pueblo de Puerto Mayar, para que se acompañara, si te mente Dios te llama, señores de Luis. Si el cementerio te llama, señores de Luis. Con esto y la merecía, compañero, ven aquí. No nací para Sevilla, yo nací para morir. Aro, aro, de te meto yo, aro. Thank you.
momentico, yo le aviso. Coño, esta es la foto del año. Espera un momentico, yo le aviso. Esto lo van a ver, La foto del año. Esto está espectacular, maestro. Ahora sí, tocando, maestro. Un soncito ahí, tocando. Ah, pero nada más usted. Sí. Ahí de... Registrarlo aquí. No. No, que se pare, ese es el barrio.